Un nuevo golpe al consumo de estupefacientes aquí en la provincia de Mendoza. La policía logró destrabar este fin de semana una banda dedicada a la venta de drogas y puso a disposición de la justicia sus tres integrantes. La Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico tuvo a su cargo el procedimiento, que fue el desenlace de una investigación de 5 meses. El allanamiento se hizo en el barrio Pujol del departamento Guaymallén. Allí detuvieron a un hombre de 44 años, su pareja, oriunda de Bolivia, de 43 años, y otro hombre de 39. En ese lugar ocultaban 2 kilos de cocaína, armas, municiones, accesorios para procesar la droga y 300.000 pesos en efectivo. Los tres detenidos tendrían vínculos con otros 2 hombres que fueron apresados semanas atrás por el mismo delito. Incluso 7 kilos de droga secuestrados en otros operativos serían de la misma organización. Según fuentes policiales, los imputados serían responsables de la distribución de droga en el departamento Maipú. Todos los detenidos están ahora a disposición del titular del juzgado federal, número 3, Marcelo Garnica.